apocalypse. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal. Soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars. Voy a dejar que veáis el vídeo y después lo comentamos. Bueno chicos, ya hemos visto el vídeo y ahora lo vamos a comentar poco a poco. Bueno, nos vamos a parar en esta parte del vídeo y lo primero que vemos es el fondo del nuevo mapa, tipo Minecraft. Y lo segundo que vemos en el vídeo que resalta a la derecha son las nuevas partidas privadas que vamos a poder jugar con hasta 5 amigos. Y ahora más adelante veremos cómo son. Y una última y tercera cosa en la que me ha costado más fijarme, que ha sido que a la izquierda, cuando antes teníamos 3 opciones, ahora tenemos 4. Sale una cuarta y última opción que no sabemos todavía lo que es. ¿Veis que tiene una forma de poción? Dejadme aquí abajo en los comentarios qué creéis que puede ser. ¿Veis que ahora cuando le demos a la opción de jugar en cualquier mapa, nos da también la opción de crear una nueva partida o jugar este nuevo modo de juego de partidas privadas? Bueno, y aquí nos enseñan un poco bastante lo que es el mapa en general. A mí personalmente me ha gustado muchísimo. Por lo que han enseñado, de momento el mapa parece muy sencillito. Lo típico para que entre amigos juguemos, veis en la parte de encima del coche una cuenta atrás que podremos elegir antes de comenzar la partida. Nos acaba de matar el coche y veis que ha salido un 0-1. Y es que estas partidas las ganará el coche que más veces haya destruido otros coches. Las partidas estas online molan un cojón y medio. Y nada más que comentar. Espero que os haya gustado este vídeo informativo. Dejar un like, suscribiros para más información y nos vemos en el próximo vídeo.